necesitamos desarrollar y promover la educación técnico superior, formar y capacitar a jóvenes emprendedores, profesionales técnicos que satisfagan la demanda de la empresa en el Perú. Es justamente por eso que estamos el día de hoy, y este es un poco el reto de USIL, al inaugurar el día de hoy este edificio, este nuevo edificio del Instituto de Emprendedores en Lima Norte. Un edificio moderno, con toda la tecnología educativa. Como hemos visto también, será el primer instituto tecnológico en el Perú que tenga certificación LEED Gold, como una muestra del compromiso de USIL con el medio ambiente y la sostenibilidad. Bien, muchas gracias a la organización por la designación nuestra, de Raquel y mía, como padrinos de este Instituto de Emprendedores. Este edificio que es emblemático de Independencia, del Distrito de Independencia de Lima Norte, también tiene que ser emblemático como Casa del Conocimiento. Es lo que le va a dar realmente una plusvalía y le va a dar un reconocimiento muy especial. Todos los que pasen por esta casa tienen que brillar por su conocimiento. Hemos venido humildemente a sumar la escuela, pero esa escuela que queríamos honrar a ese colono, a ese emprendedor norteño que está cansado de irse lejos para traer buena educación para sus hijos. Decidimos venir aquí con nuestro propio nombre y apellido y con lo mejor de San Ignacio para darle la oportunidad a 2,5 millones y creo que casi 3, querido alcalde, de una vida mejor. El presidente de la UNDE me enseñó desde muy pequeño que la única manera de distribuir riqueza en un país todavía pobre como el Perú era la justa y equitativa distribución del conocimiento. Y como Luciana nos pusimos a trabajar en la descentralización de San Ignacio de Loyola. Y mire dónde estamos, en el corazón de Independencia y besando los olivos. Los jóvenes de hoy, de esta generación del siglo XXI, la generación del Bicentenario, quieren hablar del futuro, pero quieren hablar de un futuro que les compete a ellos. Nos están pidiendo, clamando, suplicando que les demos oportunidades. No quieren que les regalemos nada, quieren que les enseñemos a pescar. Mucha gente me ha preguntado en todo este tiempo que por qué no regresé a la arena política. Y les voy a decir que no es que me fui, porque la arena política para mí es la vocación de servir. Y si podemos dar el conocimiento a esos que están aquí nomás, en esos cerros, hemos hecho de la política el arte de emprender.